Pasteur versus Bechamp. 10.000 mentiras pueden ocultar una verdad. Cuando una mentira puede crear billones de dólares y es enseñada a cada siguiente generación como un hecho, es un asunto bastante serio. Es más, es un acto revolucionario confrontarla. Incluso la peor mentira puede vestirse con un manto de respetabilidad si no ha sido públicamente expuesta por un tiempo considerable. Hubo un tiempo en el que Pasteur no gozó del respeto divino concedido a él hoy, y en vez de eso se le consideró un fracaso en casi todos sus experimentos, causando muerte e inmensas pérdidas financieras a aquellos que siguieron sus creencias. Actualmente, la teoría de los gérmenes de la enfermedad, incluyendo la vacunación y la intervención farmacéutica, ha sobrevivido para convertirse en la base de la industria de las enfermedades. Es interesante notar que hubiéramos heredado un mundo muy diferente si aquellos que estaban a favor de Bechamp hubieran podido ofrecer algo rentable al entonces emergente negocio con la enfermedad. En vez de eso, ellos decían: es la salud de la célula lo que es importante, no los gérmenes. Hoy los gérmenes son importantes y la salud de la célula es tan poco importante que ninguna universidad está dedicada a eso, mientras que se están invirtiendo billones para aprender todo acerca de los gérmenes, y en esto tenemos éxito. Sin embargo, ni siquiera sabemos cómo describir la salud, excepto como la ausencia de la enfermedad, un mundo verdaderamente confuso que se mantiene deliberadamente de esa forma. Los gérmenes causan enfermedades. Podríamos haber evitado epidemias modernas de enfermedades innecesarias, como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, si tan solo la civilización hubiese seguido a Bechamp en vez de a Pasteur. El trabajo del biólogo francés Antoine Bechamp, 1816-1908, demostró que la enfermedad causa gérmenes. Louis Pasteur, contemporáneo de Bechamp, y su ex alumno anunció que sus estudios probaron que los gérmenes causan enfermedad. Un hombre ha sido olvidado por la historia, el otro se considera el padre de la medicina moderna. El trabajo de Pasteur, al contrario del realizado por su profesor, encantó a la emergente industria de los fármacos. Si los gérmenes son atacantes externos que invaden el cuerpo, entonces podemos desarrollar y comercializar un arsenal sin fin de armas con las cuales matarlos. Pero si el daño o desequilibrio con el cuerpo origina gérmenes, entonces nosotros simplemente debemos restablecer el equilibrio para quitar las condiciones de las cuales se alimentan los gérmenes. En vez de introducir veneno, necesitaríamos introducir solamente los elementos naturales faltantes. La teoría de los gérmenes de la enfermedad de Pasteur dio a luz la era farmacológica. Si la medicina hubiera adoptado la teoría de la enfermedad de gérmenes de Bechamp y el trabajo subsiguiente de los doctores Breuner, Wambrun Pauling y otros, sería de conocimiento común que los síntomas de la enfermedad se previenen o invierten mediante la nutrición a nivel celular. Hoy en día, miles de investigadores y médicos saben que fuimos engañados, pero el resultado final ha sido tan catastrófico que hasta el concepto mismo de verdad ha sido dañado momentáneamente, mientras recorremos los siglos XX y XXI. Hombres de aparente rectitud moral tienen temor de admitir que ninguna cantidad de toxicidad puede sanar, y en vez de eso siguen un credo que saben es errado. Parece ser que hace un buen tiempo
cometimos el más increíble de los errores y hombres conocedores y sofisticados morirían antes de admitir que han sido tontos y no reconocieron lo obvio. Ahora, en el siglo XXI, un público iluminado y unos pocos investigadores valientes se atreven a liderar la exposición de un imperio mafioso, tan corrupto que ni siquiera le importa que todos hayamos descubierto la verdad. Créanos, dice la industria fármaco-alópata, y nosotros limpiaremos nuestro propio actuar de verdad. Pero el imperio fármaco-alópata ya está en un avanzado estado de daño irreparable, ocasionado por varias generaciones de ignorancia, revestida de arrogancia. No existen señales de un deseo genuino de reforma, y aquellos pocos que tratan de practicar la curación verdadera son atacados viciosamente por sus propios pares. Hoy en día es realmente un infierno tratar de practicar la curación real, ya que si usted no utiliza los venenos más tóxicos para aplicarlos donde es imposible que puedan curar, y a cambio usa un método alternativo natural, los otros médicos y la industria de los fármacos lo etiquetan de charlatán. Pasteur versus Bechamp. ¿Será posible que una sociedad aparentemente avanzada pueda estar viviendo en un estado total de engaño, siempre tratando de lograr algo que está condenado al fracaso, simplemente porque no sabemos suficiente acerca de nosotros mismos como para tomar las decisiones correctas? Ciertamente se ve así en el área de la salud. ¿Será que aún viviendo en el siglo XXI, la industria moderna de la enfermedad entera descanse sobre una de las mayores mentiras del mundo? Los gérmenes causan enfermedad. Antoine Bethlehem, 1816-1908. El biólogo francés demostró precisamente lo contrario. La enfermedad causa gérmenes. Probó que todas las materias orgánicas naturales, materias que vivieron alguna vez, protegidas absolutamente contra los gérmenes atmosféricos, invariable y espontáneamente se alteran y fermentan, porque ellas, necesaria e intrínsecamente, contienen dentro de sí mismas los agentes de su espontánea alteración, digestión y disolución. Bechamp pudo probar que todas las células del animal y de la planta contienen estas partículas minúsculas, las cuales continúan viviendo después de la muerte del organismo y a partir de ellas se desarrollan microorganismos. En su investigación, Bechamp fundó las bases para la comprensión del pleomorfismo, la habilidad de los organismos de cambiar. Siempre que hay alguna cosa en la naturaleza que se está muriendo, comenzando a decaer, algo aparece y se lo come, puesto que sus partículas se convierten en microbios que salen de las células del tejido fino para limpiar cualquier toxina o materia en descomposición que se encuentra en el cuerpo. Para eso están los microbios, gérmenes, son el resultado, no la causa de la enfermedad. Las partículas más pequeñas. Mientras que una muestra de sangre puesta en una placa de vidrio para observación microscópica, platina, envejece en uno o dos días, los pequeños organismos literalmente pueden verse moviéndose, mientras saltan de las células de la sangre organismos que cambian a formas más degeneradas y más patológicas mientras avanza el proceso. Cuando el proceso de la descomposición, de la putrefacción, termina, cuando no hay nada más
que los recién formados virus, bacterias y hongos puedan comer, se destruyen, desaparecen y vuelven a la forma que tenían. Se les puede observar haciendo esto a través del microscopio a por 100 o más. Mientras que los microsomas de las bacterias destruidas también viven. Lo que sigue es que estos microsomas son el final vivo de toda la organización celular que a su vez se convierten en todas las cosas vivas, seres, órganos, todo. Son el fin y el principio de toda la vida física. Todas las células, órganos, todas las formas vivas se construyen a partir de estos pequeños cuerpos. Antonie Bechham. Cuando usted rompe un elemento en pedazos más y más pequeños, termina con un átomo de ese elemento. Cuando usted rompe la materia orgánica, la vida física, y en pedazos más y más pequeños, termina con esta partícula. No importando la forma de materia orgánica viva con la que comenzó. Los resultados del profesor Bechham fueron enterrados, ignorados y alejados de las generaciones siguientes de estudiantes, que hoy en día ni siquiera saben que Bechham era el científico superior que trabajaba con paciencia y orden en el laboratorio, mientras que Pasteur recibía los elogios por un trabajo que fue plagiado y a menudo alterado de la forma más anticientífica. Esto se descubrió cuando en 1901 sus notas finalmente fueron hechas públicas para que la gente las leyera. Hoy hemos descubierto todo esto, pero una industria construida en base a Pasteur no va a ceder terreno. En vez de eso, debemos trabajar en dos esferas diferentes. Lo que descubrió Bechham fue que las células de nuestro cuerpo no son atacadas por gérmenes externos portadores de enfermedades, como sugiere la teoría de Pasteur, sino que nuestras células se deterioran, degeneran y dañan por el estrés de la vida diaria o por toxinas introducidas, físicas o químicas, y se degeneran hasta un punto en que se debilitan, envenenan o enferman. Bajo esta condición, aumenta su acidez y lo que destruye su propio tejido degenerativo, mediante el uso de lo que él llamó microsomas, siempre presentes en la célula. Básicamente, Bechham descubrió que la célula se autodestruye si se contamina o degenera. Pasteur dijo que los gérmenes externos entran al cuerpo y destruyen las células. La teoría de Bechham dice que si mantenemos la célula sana y fuerte, esta se desempeñará bien, pero si no, esto permitirá que los pequeños microsomas que reaccionan a las condiciones pobres de acidez de la célula la fermenten o se la coman. La teoría de Pasteur dice que sin importar si la célula es saludable o no, los gérmenes externos ingresan y causan la muerte o la contaminación de esta. Esto fue aceptado inmediatamente como explicación para todas las enfermedades, y así crecieron las industrias gigantescas que conocemos hoy como drogas, medicamentos y vacunas. Junto con ellas evolucionó la teoría de deshacerse de los síntomas, cortándolos, quemándolos con radiación o calor, y envenenándolos con sustancias tóxicas. Hoy, esos métodos parecen haber alcanzado el máximo de lo que pueden ser aplicados y todavía siguen apareciendo las enfermedades que se supone nos traen los gérmenes como si no se les estuviera tratando en lo absoluto. Esto ha originado mucha investigación en nuestros tiempos, debido a que se hace cada vez más obvio que utilizamos teorías erradas en la medicina actual. El descubrimiento más importante que la ciencia hoy en día ha hecho
es que las toxinas no curan. Parece ser que mientras más y más envenenamos nuestras células con curas químicas y contaminantes, más nos enfermamos. Muchos investigadores han vuelto a los descubrimientos de Beauchamp y después de leer sus informes, descubrimos que conocíamos la solución, pero esta había sido ocultada muy astutamente para que la industria de la enfermedad pudiera florecer basada en la destrucción de los microbios sospechosos de causar enfermedad. Sin embargo, las células no pueden resistir la enfermedad si se permite que se debiliten o envenenen. El método actual de tratar la enfermedad es ignorar las necesidades biológicas o nutritivas de las células y al mismo tiempo atacarlas con sustancias tóxicas, con la esperanza de que los gérmenes mueran y la célula viva. Una célula con deficiencia de nutrientes es envenenada al mismo tiempo. Este es un procedimiento estándar. El profesor Pierre Jacques Antoine Béchamp era médico, profesor de química y farmacia, y uno de los investigadores líderes del siglo XIX. El mismo periodo de Pasteur, Béchamp condujo experimentos que encontraron que la bacteria crece dentro del cuerpo como formas evolucionarias y de granulación pequeñísimas que viven dentro de las células de todas las formas vivientes. Llamó a estas microsomas y creyó que podían encontrarse en todo tejido vivo sano. Estos microsomas son fisiológica y químicamente activos y son los constructores de nuestras células, además de ser agentes de descomposición después de la muerte de una célula en nuestros tejidos u órganos. Béchamp descubrió que los microsomas se desarrollaban a bacterias cuando los tejidos del cuerpo estaban envenenados, dañados o imposibilitados de funcionar. De su investigación se desprende su declaración de que la bacteria es un producto de la enfermedad, no su causa. La gente se enferma porque sus células están comprometidas, lo que las desequilibra y las hace susceptibles al crecimiento de la bacteria desde dentro, en lugar de ser invadidas desde el exterior. De acuerdo a lo que expresó Pasteur, su filosofía se basó en la prevención de una invasión de bacterias desde el exterior del organismo, mientras que Béchamp se basaba en la prevención del crecimiento de las bacterias desde dentro del organismo. Con el tiempo hemos descubierto quién tenía la razón, pero una industria construida únicamente sobre sustancias tóxicas que requiere una fortuna para permanecer viable no va a cambiar o sacar sus garras de la billetera más grande del mundo. El método de Béchamp nos habría permitido desarrollar la salud de la célula. Pasteur nos permitió desarrollar todo tipo de toxinas para atacar los gérmenes invasores. Las células sanas no necesitan ser protegidas por las toxinas. Las toxinas ocasionan que las células sanas se enfermen y, como descubrió Béchamp, ellas se autodestruyen cuando ya no pueden funcionar. Si volviese a vivir, dedicaría mi vida a probar que los gérmenes buscan su hábitat natural, tejido enfermo, en vez de ser la causa de la enfermedad del tejido, al igual que los zancudos buscan el agua estancada, pero no son los causantes de los charcos estancados. Rudolf Virchow, padre de la patología. Incluso los grandes científicos de nuestro tiempo pudieron, en algún minuto de sus carreras, admitir que la medicina moderna ha sido llevada de paseo. Pasteur admitió al morir que los gérmenes no son nada y el tejido en el que crecen lo es todo. Las mentiras son un equipaje pesado cuando nos enfrentamos a la muerte y el dinero ya no es más una motivación.
Tampoco es un consuelo cuando se hace una sumatoria del sentido de nuestras vidas. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre Pasteur y Bechem? Teoría de los gérmenes, Pasteur, tal cual se le enseña a los estudiantes modernos. La enfermedad surge de microorganismos fuera del cuerpo. Por lo general, debemos resguardarnos de los microorganismos. La función de los microorganismos es constante. Las formas y colores de los microorganismos son constantes. Cada enfermedad se asocia a un microorganismo en particular. Los microorganismos son los agentes causantes primarios. La enfermedad puede atacar a cualquiera. Para prevenir la enfermedad, debemos matar a los microorganismos. Teoría celular Bechem. ¿Cómo se le enseñó a Pasteur y a otros durante esta era? Las enfermedades surgen a partir de microorganismos dentro de las células del cuerpo. Estos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar a los procesos metabólicos del cuerpo. La función de estos organismos cambia para ayudar en los procesos catabólicos, desintegración del organismo anfitrión, cuando éste muere o es dañado, que puede ser tanto químico como mecánico. Los microorganismos cambian sus colores y formas para reflejar al medio. Cada enfermedad se asocia con una condición particular. Los microorganismos llegan a ser patógenos, mientras que la salud del organismo del anfitrión se deteriora. Por lo tanto, la condición del organismo anfitrión es el agente primario. La enfermedad se construye a partir de condiciones no saludables dentro de la célula. Para prevenir la enfermedad, debemos crear salud.